¿Quién influyó en tu vida para que estés donde estás ahora mismo? Pues me influyó, yo creo que el colegio, aunque también mi padre pues dibujaba, mi padre sabe dibujar muy bien, pero no vive de eso, ni no tiene nada que ver con su trabajo. O sea, ¿pero era artista tu padre? Pues no lo sé, sí, bueno, artista, pero como hobby. Claro, no llegó el momento en el que estoy yo, que vivo de mi trabajo, vivo del arte, sino que él lo hacía como hobby, pintaba a su familia, pintaba a su hermana, pintaba en casa de sus padres, pero tampoco era pintar una puerta, más que nada dibujar, más que pintor dibujaba. Y eso fue, también tenía eso ahí él. Pero yo como que crecí mucho en mi movida, no sé. Me gustaba porque tenía un lápiz en la mano, es súper fácil de tener. Vale, entonces claro, tu padre pintaba, te fijaste un poco en él, a ti académicamente, ¿te gustaba estudiar o...? Académicamente no me gustaba mucho porque realmente lo que yo quería aprender, lo que yo quería saber, no me lo decían. Entonces siempre tenía que buscar por mi cuenta lo que me interesaba realmente. Y eso fue lo que pasó en mi momento de la escuela. O sea, que la escuela fue algo como... ¿Obligatorio? Obligatorio explayarte allí, vale. La carrera. Ahí tenías tu sí, de recreo. Fue algo, mi momento de disfrute, de también estar con mi amigo y de, bueno, que aprendes cosas básicas. Leer, matemáticas, aprender literatura, aprendes cosas que eran básicas y que tenemos que tener todos los seres humanos porque tenemos que tener una base, una cultura mínima. Pero claro, lo que era en la orientación al mundo del arte, eso yo tenía que buscarlo mucho por mi cuenta, porque lo establecido que te enseñan en el mundo del arte, y pues no es lo que tú necesitas saber. ¿Y en quién te fijaste? O sea, ¿te diste cuenta de alguien que te gustaba mucho lo que hacía, lo que pintaba? Sí. Dijiste, me quiero fijar en esa persona porque me influye. Pues sí, había una persona, que ya no existe, pero ahí está con nosotros, que era Salvador Dalí. Y en el libro de sociales del colegio, no sé si era en quinto de GB o en cuarto de GB, no me acuerdo exactamente qué curso estaba, o en sexto, pues había una fotografía de un cuadro suyo con su elefante gigante, con las patas largas, que se veían detrás de las nubes. Y entonces ese cuadro a mí, cuando yo lo vi, me inspiró y me dio miedo. Y entonces vi como que el mundo del arte era algo súper increíble, súper mágico. Y eso fue lo que él fue. Algo que se veía dentro, ¿no? Sí, entonces él, yo creo que fue la primera persona que me llamó. Y dije, hostia, qué sorpresa, qué arte, qué miedo, qué increíble. Creo que fue el primero que me llamó. ¿A qué le dirías, por ejemplo, a alguien que intenta empezar en el dibujo o que está un poco perdido y sabes que este mundo es un poquito difícil para empezar y ser alguien conocido? Pues, a ver, yo le digo a la gente que piensa, que quiere saber cómo y cómo luchar y cómo crecer y cómo empezar, pues lo básico es dibujar mucho. Si en el caso del dibujo, de la pintura, yo hablaba de la pintura, ¿vale? Aunque se puede utilizar para muchos trabajos, para muchos campos. Pero la pintura es dibujar mucho, esforzarse mucho y no quedarte contento con lo primero que haces. Porque si te quedas contento, no creces. Y entonces siempre tendrás problemas, te agobiarás, te rayarás, dirás que lo que has hecho no te gusta, pues que no vale para nada. Pero eso es bueno porque eso te hace crecer, porque vas buscando los fallos, los errores y así vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Y no rendirse jamás. Habrá mucha gente que te diga, no vales. ¿Vale? En este caso, un amigo mío, Javier Aldarias, pues tenía un problema de eso, que luego comentaré un poco más adelante. Entonces, es siempre luchar. Cuando alguien te diga que tú no vales para eso, tú sigues luchando. Y sigues pintando, porque el primero que tiene que creer en ti, eres tú mismo. Los demás te dirán cosas bonitas, otros son tu amigo, otros te darán la pelota. Pero lo más importante es que tú digas, mi trabajo sí se puede llegar a poner a un nivel alto. ¿Y cómo es? Trabajando, trabajando, trabajando. Es la única forma que puedes llegar a un sitio. Es trabajando. Es que no queda otra. Es trabajando. O sea, es que si tú te... No puedes decir, yo quiero llegar a tal sitio y te pasas todo el día jugando a la videoconsola, si quieres pintar algo. O todo el día mirando el Facebook y quieres ser súper bueno pintando. Imposible. Tienes que estar pintando, dibujando, agobiándote. Y la cabeza centrarla mucho en eso. No perder el tiempo en tonterías. No irte, venga, mi vida es fiesta todos los fines de semana. A perder el tiempo. A ser tonto. No, o sea, eso es una tontería, que pierden el tiempo y luego dices, joder, es que yo perdí el tiempo, ahora me arrepiento. No te arrepientas, tío, hazlo. Hazlo y las tonterías que le hago a los tontos. Pero, ¿qué te inspira? ¿En ti mismo? O sea, ¿te reta a ti mismo a seguir dibujando, a hacer algo mejor? Pues, al principio sí, me he retado mucho a mí mismo, pero luego también había los típicos piques de que había un colega que pintaba y yo decía, yo quiero pintar mejor que él. No para pisarlo,
sino solamente para pintar, demostrarlo. Solamente para demostrarlo. Entonces, pues eso es lo que a veces te hace crecer, es también en la competición. Pero una competición sana, no la competición destrozando el trabajo de otro o pisándolo, sino diciendo, ese trabajo me gusta o yo quiero hacerlo mejor que él. Pero no para ser mejor que él, sino para yo sentirme bien, para sentirme que yo soy capaz o estoy capacitado de hacer un buen trabajo. Pero, por ejemplo, ¿qué te resulta más complejo? Porque yo te veo muchas obras que son improvisadas, ¿no? O hay algunas que quieres hacerlas porque te sale de dentro y quieres demostrarlo así en la pintura. ¿Qué te come más el tarro? ¿Las que realmente te trabajas o las que improvisas en cualquier momento? A ver, las más difíciles son las que trabajo, las que me trabajo. Las que improviso salen, las que improviso me dejo llevar y sale algo. En ese momento lo que estés sintiendo o pensando aparece. Pero cuando tienes que trabajar en una obra, eso ya requiere un esfuerzo mayor, porque te empieza a complicar más la vida, porque tienes tiempo para pensar. Cuanto más tiempo tienes para pensar algo, más te agobias, ¿no? O más te esfuerzas y más cosas consigues también. Tú dices, ven, tienes una hora para pensar una idea para un mural. Perfecto. Belin, tienes 5 minutos. Perfecto, como te digan. Belin, tienes 5 horas. ¿Tienes 5 días? O 5 días, es un agobio. Eso ya es un agobio, porque tengo tanto tiempo para pensar. ¿Sabes cómo? Las cosas se hacen más rápido. Cuanto menos tiempo tengas para pensar, las cosas salen. Yo pienso que salen mejor. Así pienso yo. Vale. Vale. A ver, la gente quiere saber dónde te sientes más reconocido. O sea, que es una pregunta un poco difícil porque Linares, bueno, te ha pasado de todo. Ya lo sabemos mucha gente que te conocemos, que te ha pasado de todo en la tierra. Pero, ¿dónde te sientes más reconocido? ¿Cuando has viajado fuera al extranjero o cuando has estado pintando aquí en España? A ver, pues aquí, a ver, lo que es la verdad, aquí en España, pues también siempre me he sentido reconocido. En mi ciudad, por menos los principios, los comienzos, que fueron difíciles porque estaba perseguido por la policía, por los vecinos y por toda la ciudadanía, bueno, por todo, por algunos ciudadanos que no les gustaba que yo pintase en paredes, que yo lo entiendo, ¿sabes? No creo que estaba mal pensar lo que pensaba en ese momento ellos, y aquí me sentí bien, pero sí, yo creo que sí me siento reconocido en Linares, me siento reconocido en España, pero yo me siento más bien reconocido por los ciudadanos, por los españoles, por los linarenses, por los andaluces, por los de la provincia de Jaén. Yo me siento más reconocido por ellos que por las instituciones, ¿entiendes? Sí, que por los políticos los que llevan. Sí, los políticos y los que llevan también los espacios expositivos, los espacios de los museos. Yo por esa gente no me siento tan reconocido, sin embargo, sí me siento más reconocido fuera de España en esos casos. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, mi representante es de París, ¿vale? Y aquí en España hay muchísimos representantes de artistas o muchos galeristas. Pero tiene que venir una persona de París, Nicolás, para mi trabajo levantarlo, impulsarlo. Y eso quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que aquí en España, pues, nos falta todavía un poquito para seguir creciendo. Nos falta todavía un poquito aprender de los demás y ser un poquito más culto. Todo, me incluyo.